Antanoche yo pasé de la tu casa Margarita. Antanoche yo pasé de la tu casa Margarita. Y en ella dicho me toma que ya no un par esperí. Y en ella dicho me toma. Postu bakoitza dauka produktu desberdina. Hemen daukeu dana die Sudamerikako parrillerok. Ta hemen daukeu arkumeak, arkumeak egiten du Pablo Rivero. Gero daukeu beste postutan txala bat. Txala egiten du Dante Ferrero. Gero beste postua dauka txerria. Tomahawk da xolomoa, saieskia da saieske pusketa handi bat, ez? Hori da Tomahawk. Eta hori egiten du oso. Oso da Renzo Garibaldi, Peruko. Eta gero beste postutan dau txerrie baita, txerri bat osoa maridauta, ez durret dana kenduta, eta hori egiten du Jefferson, brasileñoa. Arkumea, Pablo Rivero arkumea egiten du ala estaka. Ala estaka da bere modutan, espata baten lurren jarrita, lurren klabatuta, ez? Gero, txala Dante Ferrero egiten du burduntzitan bezala. Txerrie baita dana, txerri osoa, dana ez durrek kenduta, eta baita maridauta, 22 ordutan baita. Jende asko etorri da, eta gauza hauek dauke hori, ez? Desberdina da eta jendea entzuten nahi da asado al estilo argentino, eta jendea entzuten du hori eta horregatik etortzen da jendea, ez? Nik uste dut horregatik, baina jende pila bat etorri da. Oso interesgarria da zeatik guk ikasten nahi gea bere formatoa nola egiten dute, eta berak gure formatoa baita, ez? Da oso interesgarria horregatik, ez? Bueno, en este caso estamos haciendo unas piezas centrales de cerdo, son las costillas, los tomahawks. Los vamos a cocinar lentamente, a fuego indirecto, entre 6 y 8 horas. Y los vamos a terminar con un poco de aceite de oliva y una mezcla de hierbas peruanas, que son todas promotoras de la digestión. Hemos estado conversando con varios de los parrilleros de aquí, un poco conversando tanto de técnica como de la carne en sí, de las razas, de la parte de la crianza, de la maduración. Y en verdad es súper interesante ver lo que hacen acá. Es un poco la cuna de donde nace y sale toda esta generación nueva de las brasas. Entonces creemos que tiene mucha lógica que sea acá donde sea el primer encuentro y que lo promueva el Basque Culinary. Pues bueno, este es el asado de la vaca, el show de la vaca que le dicen. Es un animal que me lo consiguieron aquí, pesa alrededor de 270 kilos, así como está. Y bueno, la idea es cocinarlo a casi durante 24 horas. Entre cocción y preparativos, el proceso tarda un poquito más de 24 horas para servirlo mañana a mediodía. La verdad que estoy encantadísimo, feliz. Les comentaba que más que contento por venir a mostrar mi trabajo, estoy contento por lo que estoy disfrutando, por disfrutar de la ciudad. Creo que se abrió una ventana, una puerta para la plática, para el debate, que al fin y al cabo todos nos regimos por lo mismo, ¿no? El amor a la carne, la pasión por nuestro trabajo, el gusto por estar frente al fuego. Y entonces ha sido como que cada uno con su versión, con su estilo, pero una comunión, hablando de lo mismo y conviviendo, ¿no?